electrified with you. Defendemos como un equipo y lo hacemos planteando desafíos efectivos en todo el campo de juego. Oigan, oigan, oigan. ¿Pero en qué están pensando hoy? No en hacer su trabajo, por lo que veo.
¡Hunter! ¡Morgan! En el cuerpo técnico estamos contentas con cómo están jugando las dos. Han renovado el espíritu del equipo. Pero ahora se viene la fase de eliminatorias y necesitamos un cierto nivel de madurez para jugar con esta presión. Entendido, entrenadora. Estaré lista si la entrenadora me necesita durante el partido. Saben, esa es la actitud que necesitamos y que esperamos de ambas. Las dos liderarán el ataque en los octavos de final. Gracias, entrenadora. Por supuesto, entrenadora. Vamos a aplastarlas. ¿Sí? Todo el día. No pierdan el ritmo, muchachas. Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy les traemos a todos ustedes con el cariño de siempre un partido de octavos de final de esta Copa Mundial Femenina y saben que nos vamos a poner las pilas como nunca. Bueno, señores, un placer otra vez estar con ustedes. De 32 equipos, pasamos 16 y luego de este partido van a ser 8. Hay mucha presión. Estados Unidos es uno de los favoritos. Una pregunta, ¿se quedarán con la cuarta Copa? Aún falta un ratito. Hasta acá llega la ansiedad, se logra percibir la anticipación por el arranque del compromiso. Antes de todo comenzamos a escuchar los himnos de Estados Unidos y Francia. Y nos vamos ya al arranque del partido, ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando. Es ver goles y buen fútbol. Ojo al camino y avanza. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Han tomado este equipo a la contra. Estaba completamente sola la guardameta, no había nada más que hacer. Y es que seguimos con el partido 1-0. Sin problemas para llegar a esa pelota. Supera bien la marca. ¿Quién me le puede pegar? ¡Gol! ¿Pero qué me dicen el pase de Morgan? Perfecto. Que quede claro que esta dupla merece respeto. Una vez más la reiteración, mirá cómo llegó apenas la guardameta a tocar el balón. Ahora se estiró al máximo, pero no pudo hacer nada. Y con esto el marcador está 2-0. Elis Gusaglia. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Ha llegado a buscar este balón la guardameta. Parece que Morgan. ¡Golazo de Morgan! ¡Gran paso de Hunter! Era hora de que esta dupla se entendiera. Esperamos siempre a así. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y la jugada. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Chocó en
el poste. Y otra vez tuvieron cerca. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Corta bien esa pelota. Se viene el rebote. Y entra. ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Alex Morgan. Hermosa asistencia y peligro. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol de Estados Unidos! Tomaron la decisión correcta al final, Mario. Tenían todo en ventaja. Sí, la verdad era que la arquera no tenía otra posibilidad. O se la jugaba a la pelota o perdía. Se equivocó. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Kim Hunter con la pelota tiene ataque. Entró por puro coraje. ¡Gol! ¡Kim Hunter! Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido a buscar un tercero. Que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Una pelota regalada. Ahora sí, se viene. ¡Gol! ¡Gol! Ya son tres goles para Kim Hunter, Mario. ¿Qué te parece? Me parece una cosa extraordinaria, magistral de Kim. Marito, habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Jimmy Hunter. Tiene ganas de pegarle. Ha sido muy buena la intervención de Moadí. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Y está el gol! ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Y con esto completa su triplete. Vaya partidazo. Es que esta jugadora pudiera buscar el marco ya, que lo ha dejado pintadito. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Toma la pelota y no la suelta. Y de no creer, esta jugada le va a dar la vuelta al mundo seguramente. ¿La vamos a tener en los fiascos o no? ¡Hay un disparo! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Qué mal pase dio. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. En todas las revistas previas al Mundial aparecía la dupla goleadora de Kim Hunter y Alex Morgan. Varios medios incluso llegaron a sugerir que Kim era demasiado joven para... Ahí la lleva bien, está lista la pelota. Qué buen pase metió. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Corner al corazón del área. Se anima y le va a dar. Pero en el poste y lo pueden festejar. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Elis Busaglia. Morgan Bryant. Ahí está Kim. Está a punto de anotar, viene el mano a mano.
Creo yo no más Mario que eligió mal. Con lo fácil que era y otra vez desperdicia una gran oportunidad. En Bogpatienka, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Ahí está el campeón! ¡Afuera! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Bueno, Fernando, con la comodidad que estaba para pegarle, le pega fuerte y mira dónde se fue la pelota, casi el córner. Buen balón y postea. ¡Gol! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y le mandó a guardar. Esta jugadora tendrá que ir a la lotería más tarde. Todo lo que le pega va al arco. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Una pelota regalada. Le va a meter un guadañazo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Mandado la pelota lejos de su área. Hemos llegado a la pausa. Acá, señores, solo está jugando uno. ¡Ojo! Comienza el segundo tiempo de este partido de octavos de final desde el Stade Vélodrome en Marseille. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Atento que mira el arco. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Tal y como llegaba esa pelota y no se lo pensó. Tiro fuerte y a la derecha. Y ya lo vemos. Golazo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Carly Lloyd. El disparo ha pasado cerca. Y entra. Eligió la parte derecha y le dio con todo, ¿eh? Antes de salir, ya empezó a festejar. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí va el disparo al arco. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Se va conduciendo la pelota y no la presta. Se viene el bombazo. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Ahí está, se fue cerca el balón. Por muy poco han estado de aumentar la ventaja. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Estaba pidiendo para... ¡Y ahí está! ¡Qué golazo! ¡Ay, qué falta! Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Le ha
han caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. ¡Lo han tenido cerca! Hay fuera de juego de Quijano. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Alex Morgan, ahí va, habilitado para definir. Enorme posición, buen balón hacia el área, pero se les escapa la pala del palo. Las pelotas al poste. Según se decía en mi tiempo, el palo también juega. Y creo que en este también. Ojo al camino y avanza. Se va a animar. Qué buena tarea bajo el arco que está haciendo esta guardameta. Tiene ganas de pegarle. ¡Gol! ¡Kimi Hunter! Una pelota puesta con sutileza en el rincón bajo, a donde era muy difícil llegar al arquero. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Coloca el disparo! ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar! ¡Por favor, fue un cañonazo! Le pegó con mucha fuerza, le pegó de larga distancia. Hizo un gol espectacular. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Mario, vemos de nuevo el zapatazo de Kim Hunter desde fuera del área. Como bien decía Fernando, fue impresionante la forma en que colocó esa pelota. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. ¡Y de ahí le pega! Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Tiro de esquina al centro del área. ¡Carísima la tarea! Siguen llegando y en cualquier momento la clavan de nuevo. ¿Cómo se notan que habían preparado esta jugada en la semana? Entra bien y la pelota sale disparada. ¡El disparo ha pasado cerca! ¡Y entra! La técnica espectacular, ¿eh? La quiso poner ahí, al lado del travesaño, un golazo. Evidentes señales de lamento de esta guardameta, que sabe que ha cometido un error letal para su equipo. Se ha enfrentado a jugadoras preparadas para aprovechar esta ocasión. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Me parece que se le ha terminado el combustible. Y ahora, esta es una buena oportunidad. Pierde y le pegó un bombazo. ¡Qué bestial, mamita querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar goles de esta categoría es muy difícil. ¡Vaya sorpresa! Esta chica le pegó desde el patio de casa y la clavó. Yo creo que ni ella sabía lo que iba a hacer, pero fíjate cómo lo festeja. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Aquí puede haber peligro. ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar! ¡Por favor, fue un cañonazo! Le pegó con mucha fuerza, le pegó de larga distancia. Hizo un gol espectacular. Este ha sido un
pedazo de gol. Vaya golazo el que se ha inventado Kimi. Un golazo. Sorprendió hasta la propia arquera, que nada pudo hacer para impedirlo. Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos, además. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Son los 4 minutos y esto se acaba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón cargado de peligro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Qué hermoso cambio de frente para que esa pelota termine en el gol. Quedado bonito el gol, Marito. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Brillante definición, vaya remate, Mario, es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más, increíble. ¡Coloca el disparo! Van a jugar desde el tiro de esquina, mucha atención. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se ha cruzado, lo han tenido cerca. Estados Unidos, Mario, y boleto a los cuartos de final. La verdad, Fernando, que ha sido un gran partido y el triunfo es muy merecido. Es clara favorita para que hace con la Copa. Así que no debería sorprendernos absolutamente nada, porque también pensamos que... estaba en la cima y contemplado para la selección de Inglaterra. Todo acabó con una entrada salvaje en el juego de la quinta ronda de la FA Cup. Ese sería su último partido como jugador profesional. ¿Sí? ¡Viniste! Mi hermanita como titular en la Copa del Mundo, no me lo pierdo. ¿A eliminatorias, eh? Sí. Vas a necesitar toda la ayuda posible. Gracias. Hola, Kim. Hola. Bea también está aquí. ¿Es tu documental? Sí, saqué 10. Puedes verlo si quieres. ¿Salgo yo? ¿Eres un hunter? No soy lo que crees que soy, Kim. No creo que seas nada. Digo, no creo que seas algo malo. Soy gran aficionada del fútbol y me apasiona. Pero tengo los medios y recursos que muy pocos tienen. Entiendo. Sí, sabía. Has causado mucha sensación en el campo. La prensa dice que podría ser la gran revelación de la Copa Mundial. Intento tener los pies en la tierra. Es lo que todos dicen. Si alguien juega bien, los medios la engrandecen y la jugadora deja de ver el balón. Entonces la jugadora no prospera. A veces olvido que solo tienes 17. Kim, con tu habilidad y tu sensatez podrías dejar marca en el fútbol femenil. Cambiarías la percepción de este deporte. Todos me han dicho eso, pero... realmente no sé cómo hacerlo. No hagas nada. Sigue siendo tú mismo. Kim, puedo ayudarte a llegar directo a la cima. Hazme caso. Ayuda a tu equipo a llegar a la final del mundial.
y harán películas de tu vida. Electrified with you.